que siempre se destacó por el gran nivel de sus arqueros. Nombres como los de Ruggilo, Musimesi, Amadeo Carrizo, Antonio Roma, El Gato Marín, Pepe Santoro y tantos otros permanecen en la memoria de todos los amantes del fútbol. Dentro de toda esta galería de personajes, hay dos figuras más recientes en el tiempo que marcaron toda una época. Por la diferencia de sus estilos, por la rivalidad de los equipos que jugaron, por su gran nivel de condiciones, hablar del Loco Gatti y del Pato Filiol es recordar una etapa inolvidable en la historia misma del fútbol argentino. Siempre fui un jugador de fútbol, que en este deporte que es el fútbol tuve la suerte de usar las manos, pero todos mis movimientos en el arco han sido y son de un jugador de fútbol. Usaba las manos de vez en cuando, y de vez en cuando cuando las usaba se me metía adentro, pero yo atajaba muchísimo más con el pecho, con la cabeza, con el pie, con la cola, que con las manos, porque soy un jugador de fútbol. Me gustaba jugar al centro o al arco, yo lo que quería era jugar al fútbol. No me importaba el puesto, lo mío era todo invento natural. Después con el tiempo sí, fui creciendo, vi muchos grandes arqueros, tuve la suerte de leer y de escuchar ahora todo lo que representaron arqueros como Amadeo Carrizo, Antonio Roma, es una cantidad enorme de arqueros que tuvo el club argentino. Otros antes que vos hicieron el mismo vuelo, yendo y viniendo, de idas y vueltas. Bueno, hubo grandes arqueros en el fútbol argentino, innumerables, gran cantidad de arqueros que han tenido su gran renombre. En Boca hubo un grande como fue Antonio Roma, en un estilo distinto al mío, pero que fue efectivo para Boca. Yo digo que siempre lo va a recordar Boca como un arquero que le dio muchas satisfacciones. Memorables jornadas tuvo Antonio. Siguió un estilo parecido, pero también invulnerable en el arco, que yo digo que como ese arquero he visto poco, como Filiol, que era un arquero que parecía que no se le podía hacer goles, en un estilo parecido también al de Roma. Dentro del arco era felino, un arquero que parecía que no se le podía hacer gol. Y en el estilo mío estuvo un Loco Lindo, que fue un arquero de una intuición, que fue el Loco Gatti, de una intuición, de un juego de anticipo, de adivinar lo que iba a ser el adversario, vivía el partido. Gatti tenía el estilo propio de él, de jugar fuera del arco, porque él no se sentía, para mí, forma de ver, no se veía así seguro dentro del arco, porque no era elástico, no era volador, no era, pero sí tenía un sentido de la anticipación en la jugada que era totalmente, era un poco el estilo así, digamos, de la década anterior, que era de Carrizo. Viento que pasa. Y en la polémica entre el jugador y el atajador se cruza con un tipo, a mi juicio, dotado físicamente de una manera excepcional. Hablo del Pato Filiol. El River, con su estilo, con la forma de, un poco al estilo de Roma, que era el atajador, era el hombre que arriesgaba, que iba a tapar con el cuerpo, que volaba, que tenía elasticidad, tenía seguridad. Y bueno, yo creo que fueron dos grandes arqueros en la década del 70, sin duda alguna, los dos, cada uno con su estilo, como había sido posiblemente el anterior entre Roma y Carrizo.
Y el caso de Filiol, que fue otro de los grandes, el estilo de él era más para Boca que el mío, pero cuando uno ataja de verdad, cuando uno ataja bien, no importa con qué lo ataje, lo puede atajar con la cara, con la cola, con el pecho, con las manos, el asunto es que la pelota no vaya a la red. ¿Quién tiene la razón de quién fue el mejor? Nunca se va a saber, porque va en gusto, en estilo. Estamos hablando de dos monstruos del fútbol, pero creo que Filiole, o por lo menos para mí, cuando lo enfrentaba era más difícil. Para mí el Loco Gatti fue superior a todos. Yo sentía que estaba cumpliendo con el rol que tenía que cumplir. ¿Cuál era el rol del arquero? Evitar que no le hagan gol. Generalmente a los arqueros lo mandan al arco porque es el que en un picado es el que peor juega, ¿no? Entonces por eso yo siempre digo, pero lo digo, siempre lo he dicho con cariño, es mi vocabulario, nunca por ofender a ningún arquero. Yo siempre digo de que los boludos van todos al arco. Y el menos boludo he sido yo y sigo siendo yo. Pero sin ninguna maldad, porque nací así, voy a morir así. Siempre voy a recordar, indiscutiblemente, uno que estuvo a la par mío, cerca mío, 5 años, que fue el Loco Gatti. Y fue un arquero indiscutible. Fue un arquero de una noción del juego, del juego de anticipación, de inteligencia en ese aspecto al máximo. Pienso que fueron de los mejores. Arquero en el juego, de saber lo que iba a acontecer antes ya de lo que iba a ser el adversario. Y por eso ganaba en de 10 pelotas 9 con seguridad. Debutaron en distintas épocas en el fútbol profesional. El Loco debutó en 1963 en la primera de Atlanta con solo 17 años. Mientras que el Pato, años después, en el año 69, debuta en la primera de Quilmes, también muy joven, con 18 años. Pero el tiempo lo fue acercando a uno y a otro, hasta convertirlos en los arqueros más representativos de dos escuelas bien diferenciadas. Por un lado, el Pato Filiol, el modelo del arquero atajador. Por el otro, el Loco Gatti, el modelo del arquero jugador. En todos lados yo salí. Por salir no me quedaba atrás. Porque siempre supe sacar cosas interesantes de él, como por ejemplo adelantarse a la jugada, salir jugando con los pies. En esa época, como vos decís, eran Gatti y Filiol. Uno siempre miraba a los dos y podía llegar a mirar a uno o a otro. Yo lo miraba al Pato. Siempre me identifiqué con él. Siempre tuve las ganas de ser como él en algún momento, ¿no?
salía de la cancha de Racing después de haber atajado un penal y que de pronto había mucha gente que te abrazaba, te besaba, te pedía un autógrafo, te decía, sos un monstruo, sos el mejor. Uno, bueno, lógicamente escuchaba eso, pero nunca estuvo en mi ánimo o en mi pensamiento poder llegar a creerme de que era así. Ya era un tipo que yo vendía. Imagínate que yo cuando yo jugaba en Gimnasia, yo le hice jugando para Gimnasia, ya venía a jugar a la capital y al margen de la gente que llevaba a Gimnasia, me iba a ver muchísima gente a ver qué hacía Gatti, ¿no? Ya era un tipo, yo sé, era un tipo carismático, pero por sobre todas las cosas es que atajaba bien, ¿no? Por eso creo que salió lo de esa propaganda, que fue algo bárbaro, ¿no? Yo tenía muchísima vergüenza en hacerlo. Recuerdo que me levanté a las 6 de la mañana para hacerlo. Salió todo en un día, el gol es real, nada más que después conectan la jugada del tiro libre mío con el gol. Fue un gol de Castilla de casi de 40 metros. ¿Usted cree que no es posible? Con Smoking todo es posible. ¿Quiere tener Smoking? ¡Tome Ginebra! ¡Pum! Sí, es como una venganza, ¿no? Una venganza. Es el acto del amor. Hacer un gol es como estar haciendo el amor. Es una descarga, es algo inexplicable. Vos fíjate cómo se gritan los goles. ¿Viste las formas de gritar en el mundo los goles? Hay formas, reacciones, porque no se puede explicar. Eso es inexplicable. Nunca pude festejar un gol como siendo arquero, ¿no? Como un jugador de campo. Uno, porque bueno, había mucha distancia del arco mío al arco enfrente. Pero sí salté y grité solo dentro del área. Yo tuve la suerte de jugar con los dos de compañero. Al Pato lo tuve en... Extraordinario guardavalla. Empezaron a aparecer muchos amigos,
empezaron a aparecer. Algo y goza y vive y lo mantiene vivo, todos momentos buenos. Lo que sucede es que cuando uno jugaba en la selección argentina, un clásico, salían en la revista, tenía una importancia distinta. Pero yo hoy soy feliz jugando en Boca River, cuando juego acá en Palermo y hago goles y gozo con eso. En Gimnasia de Esgrima de La Plata y pasa a Unión de Santa Fe, que a pesar de estar poco tiempo, alcanza un gran nivel. Pero ya es momento de cumplir su sueño más preciado, jugar en Boca Juniors. Mientras tanto, el Pato, después de su paso consagratorio por Racing, recala en River, donde vive los años más importantes de su trayectoria futbolística. Los dos atraviesan los momentos más brillantes de su carrera deportiva, y es entonces razonable que en la cabeza del entrenador nacional, César Luis Menotti, se instale la disyuntiva. Gatti o Filiol, Filiol o Gatti, para ser los titulares en el Mundial de Fútbol de 1978. Había dos giras para la selección nacional. Entonces, en la primera gira creo que eran tres partidos.
¡Gol y no es gol, eso, Pato! El problema surgió cuando César me hace esa propuesta. Yo con Hugo no, yo con Hugo. De ninguna manera, no. Lo que sucede es que a través de casi 20 años de fútbol se discutía si Filiol o Gatti quién era el mejor. Había una rivalidad para ser el número uno, pero después fuera de la cancha no. Y hoy, que ya somos exjugador, el Pato es exjugador, yo todavía no. somos más amigos que nunca, ¿no? Hoy sí, yo tengo... No me identifico por ser muy amigo, le escapo un poco a... Soy tipo solitario, pero si hoy tengo que elegir un amigo, lo elijo, el Pato Filiol. Tengo muy buena piel con él, un gran tipo. Siempre le he deseado lo mejor, le sigo deseando lo mejor, pero nunca hubo rivalidad. Era el solo hecho de demostrar quién era el muchachito de la película. Yo me adelanté al tiempo. Jugué 26 años al fútbol sin esta regla que hoy se impuso, ¿no? Esto porque no... Digamos, un jugador muy inteligente, muy vivo, muy preciso, digamos, porque siempre llegaba a completar jugadas que como es que aparentemente no eran importantes, pero que seguramente de no haber sido por la capacidad de él se hubiese transformado en jugadas muy peligrosas. Ya se hizo más hombre, digamos así, más responsable. Y bueno, con todas sus genialidades, con toda su locura, realmente fue un arquero extraordinario. Para mí lo mejor, uno estaba con la tranquilidad de que tenía en el arco estaba Gatti.
Boca. Boca en Unión Turo, Estudiantes 0. Y todo el mundo abrazar a Gatti, además de abrazar al goleador, como estamos viendo. En el arco de Boca Juniors está el abrazo para Gatti por parte de sus compañeros. Dijimos, esta era para ponerle una rayita del lado de las muy buenas de Gatti. El arquero, con Boca sorprendido, adelantado, sale perfectamente a cruzar. Termina la jugada apoyando y posteriormente, claro, la muy buena maniobra. Aquí empieza. Anticipa justo, llega, deja un hombre en el camino, sigue, aquí entrega, parte Perotti, engancha otra vez, deja dos hombres en el camino, un adversario a su costado, y la pone justo. Pero... mi personalidad y mi modo de sentir hizo que hiciera lo mismo y se convirtió en gol. No, no, jamás uno puede arriesgar para que va a pensar mal, no, no. Si vos estás pensando que arriesgás y las cosas te salen mal es porque sos un inseguro. Tenés que tener mucha seguridad para hacer cosas distintas. Tenés que estar convencido. Tiene que ser una cosa legítima, tiene que ser una cosa, un tipo distinto. Gatti fue una leyenda y una enseñanza para nosotros los arqueros. En los respectivos equipos que jugaron, Boca y River. En cambio, a nivel internacional, lo que consiguió uno le fue imposible conseguirlo al otro. Así el Pato Filiol fue campeón del mundo con Argentina en 1978 y campeón de la Supercopa con Racing. En cambio, el Loco fue campeón con Boca dos veces de la Copa Libertadores y una campeón intercontinental. El penal a Vanderlei a mí...
aquella época ver un arquero que revolucionó para mí todo lo que significaba en ese momento el área chica, salir a cortar pelotas, hacerla de Dios, agarrar la pelota atrás y divertirse, porque creo que lo que siempre propuso Hugo Gatti en el fútbol fue eso, divertirse y una postura como profesional que yo creo que excedía el marco de lo que existía en ese momento. ¡Hola, Filiol! ¡Orilla! Si a mí me queda un partido que fuera único.
se me quedó grabada la imagen de Fillol. Y hoy en día para mí Fillol sigue siendo mi ídolo. Así él no esté jugando, creo que fue una de mis enseñanzas para que yo me dedicara a ese puesto de arquero. No hay dudas que los dos se han ganado un lugar en la historia grande del fútbol argentino. Cada uno con su personalidad, cada uno con su estilo. Y en algún potrero del país, cuando algún chiquilín sueña debajo de los tres palos con llegar a ser alguien en el fútbol, seguramente pensará en el genial Loco Gatti o en el fenomenal Pato Fillol. Y en la memoria de todos los amantes del fútbol quedará esa imagen del Pato volando y del Loco haciéndola de Dios. Yo creo de que si me hubiese enfrentado a Diego haciéndola de Dios, me hubiese ganado, por Dios. Diego es muy vivo para eso. Camino lento por calles mojadas, en silencio, anoche abre. Y el gol más lindo también me lo hizo Diego Armando Maradona en el año 81 en la cancha de Boca de noche, cuando perdimos 3-1. Ahora solo el arco, solo le va a pegar, golazo, le va a pegar, le pegó. ¡Gol de Boca Maradona! Cuando vos te sale algo de adentro, no, por más que te metan cadena, a mí me metían cadena y yo creo que volteaba el palo y salía. ¿Por qué me voy a jugar? Porque nunca un arquero. Fue un tipo libre, un pájaro que vuela. Lo que más me fijé en él es cómo tapaba con todo el cuerpo. O sea, con los pies, con el pecho, cuando tenía que poner la cabeza, la ponía. No tenía miedo al pelotazo. Yo no sé si al delantero le pasaba eso, que de pronto podía llegar a achicarse, como yo decía. ¡Añor! ¡Añor! ¡Fillol! 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 ¡Campos! ¡Campos! ¡Sale Fillol! Morales. ¡Iguarán! ¡Iguarán! ¡Fillol! 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 La mayor virtud que ha tenido el Pato, yo como hincha de fútbol y de River fundamentalmente, es despreocuparme de la vista en el arco. Ocuparme del arco únicamente cuando tengo que gritar grande, Pato, gracias Pato, impresionante Pato. Todo tiene un final, todo termina. Y yo volví a Racing y era como que no tenía que no extrañaba nada. Era como entrar a tu casa, sentarte en la mesa, conocer todos los movimientos, todos los rincones. Y bueno, fue una cosa muy linda que me pasó, el hecho de haber jugado 10 años en River, 4 años en el exterior, jugué en Brasil, jugué en España. Y volví a Racing y no había cambiado absolutamente nada. Y también ayudó mucho de que en esa temporada que volví a Racing, consiguió la Supercopa. Es decir, se consigue un campeonato después de... Mis 800 partidos en el fútbol local, que es récord quizás en el mundo, y fútbol de acá, para mí jugar al fútbol, atajar.